Aquí los saluda su servidor Cleofas Arriaga, aquí de nueva cuenta trayéndoles un tutorial más. Disculpen la tardanza, he andado medio ocupadillo, pero aquí estamos. Este tutorial se llama Mi Primo Severo, El Primo Severo, algo así, de Cadetes de Linares. Una canción muy viejita que ya la estoy escuchando con algunos grupos y ya está empezando como a pegar de nuevo, ya para dejar para que haga equipo con el Tejanito, con los otros guapaguitos de Cadetes de Linares. Está en tono de re sostenido. Les voy a mostrar la escala. Empezamos en re sostenido, solo trae re sostenido, sol sostenido y la sostenido. Ya saben que para atrás le llama uno si bemol, le llama uno al sol sostenido la bemol y al mi bemol, al re sostenido le llama uno mi bemol, ¿sale? Empezamos la escala, debajo el tercer dedo el cambio, ¿sale? ¿Sale? Aquí tenemos el acorde de re sostenido, está formado por sol natural, la sostenido y re sostenido, aquí está. ¿Sale? Viene siendo su primera. Su segunda sería el acorde de si bemol formado por re, fa y la sostenido, aquí está. Ya su tercera viene siendo el acorde de sol sostenido. Sale formado por do, re sostenido y sol sostenido. ¿Sale? En tercera sería así. Nos vamos, hay que separarla por segmentos, la voy a tratar de repetir varias veces para que se les grabe, pues ya saben lo que recomiendo, escuchar la versión original para que vean cómo van dando los cambios y las vueltas. No está muy trabajoso, simplemente hay que separar, distribuirla como va. Empezamos aquí en la nota la sostenido y nos vamos inmediatamente al re sostenido, así. Así. ¿Sí? Y aquí hacemos así. Ese sería el mero comienzo, lo repito. Y brincamos hasta el re sostenido. ¿Sí? Lo repito. Y de ahí bajamos re, do, si bemol. Y vamos a hacer un trino aquí en si bemol y sol. Y cayendo a re sostenido, así. Muy importante los trinos. Lo repito una vez más para continuar. Volvemos a empezar donde mismo, pero nos vamos a ir, en vez de ir al misos, al re sostenido, vamos a irnos al re y al do natural, así. Y esta vez fue el trino en la sostenido y sol sostenido. Y caemos a la fa y a re. ¿Sí? Repito lo que llevamos. Volvemos a empezar esa figura, pero de aquí el si bemol. ¿Sí? Y cerramos segmento. Pasamos sobre la escala. Y el
trino acá en sol y la sostenido, ¿sale? ¿Sale? Entonces llevamos esto. Y repetimos. Esa parte ya la vimos y aquí cambiamos. Y cuando lleguemos al si bemol hacemos este. ¿Sí? Tercera y un do acá, así. ¿Sí? Y hacemos estas terceritas. ¿Sí? Lo repito. Después nota suelta sobre la escala. Si bemol. Lo repito. Cerramos. Sí, cuando llegue en esa parte va a volver a empezar lo que ya vimos, ¿sale? Lo repito. Y esto sigue. Ya lo vimos. Aquí aterrizamos en ese par de notas, re sostenido y sol, en vez de hacer. Pues eso era para darle la vuelta, pero aquí no se usa, aquí solo caemos aquí. Caemos esta parte que es diferente, esta no la hemos visto todavía. Hacemos aquí en el la sostenido tres veces, inmediatamente el re sostenido así. Sí, por ahí nos regresamos. Prácticamente es el acorde de re sostenido así. Mutrino aquí se presta. Y aquí en esta tercera sí hacemos larga así. ¿Sí? Escuchen el sonido. Así. ¿Sí? Lo repito. Hacemos esa triple y hacemos. Ya lo vimos. Se vuelve a repetir una vez más. Hacemos así porque si queremos darle vuelta sin ocupar el bajo sexto. Si ocupas el bajo sexto que entra ahí, hace lo mismo que hizo el acordeón, simplemente caemos a estas notitas. De lo contrario sería. Y empieza de nuevo. ¿Sí? Hay que ordenar las partes y ver más o menos cómo está. Prácticamente esta es la canción, ya es toda. Voy a repetirla despacio, lento y le voy a pegar el final. El final podemos acabar así. O el que yo hice. Ya lo habíamos visto en otros tutoriales, ¿sale? Entonces, repito despacio toda y le voy a pegar el final. Ya es cuestión de las vueltas que quieras darle tú o si actúa. Cuando entra el bajo sexto, a veces, cuando acaba, nomás hace. ¿Sí me explico? Ok, entonces, déjenla, repito todo y le pego el final. Thank you.
Sí, en esta sexta apoyamos. El otro final era. Aquí. Sí, cualquiera de los dos finales es bueno. Ok, parece que es todo. Lo que recomiendo es escuchar la versión original de Cadetes originales, de Cadetes de Linares, la original, y sacar tus propias conclusiones, ¿sale? Ok, les agradezco a todos mis suscriptores, gracias por ese apoyo. Nos vemos tan pronto tenga chance, subiré más tutoriales. Han dado algo ocupadillo, pero aquí es este bonito huapango que no debe faltar en tu repertorio musical. Ánimo, espero te quede mejor que a mí. Mucha suerte, saludos.